Okay. Bueno, el vocabulario. Cuatro vocabulario, no más. El presente y también el pasado. Okay, primero. Le contaba chistes. Repita, le contaba chistes. Le contaba chistes. Le contaba chistes. Muy bien. Una persona ríe. Ah, muy bien. Okay. Cuando escuches, le contaba chistes. Hey, who's good to you? All right, le contaba chistes. Muy bien. Le felicita. Repita, le felicita. Le felicita. Le felicita. All right, dos personas. Así. No. Muy bien. Yeah, los dos. Yo. Le felicita. Le felicita a tu amigo. Le felicita a tu amigo. Le felicita. Le felicita rápidamente. Le felicita. Le felicita. Le felicita. Le felicita fuertemente. Le contaba chistes. Le contaba chistes. Le felicita. Le felicita. Le contaba chistes. Le contaba chistes. Le felicita. Le felicita. Le contaba chistes. Le contaba chistes. Le felicitó. Le felicitó. Le felicita. Le felicita. Le contaba chistes. Le contaba chistes. Cuida. Repiten, cuida. 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 This is cuida. We need a sound effect. Yeah. Okay, yeah. Oh, wait. Yeah, Joe, do it. Cuida. Meow. 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 Le felicita. Le felicita. Cuida. 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 Le contaba chistes. Le contaba chistes. Ha ha ha. Cuida. 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 What? What? Because they said you're very nice. Thank you. Le felicita. Le felicita. What is that? Sorry. No, God, no, just kidding. Le contaba chistes. Le contaba chistes. Le contaba chistes. Le contaba chistes. Ha ha ha. Cuida. Cuida. Le felicita. Le felicita. La jaula. Repita, la jaula. La jaula. La jaula. La jaula. He learned it for jaula. You can bark now. No. Yeah. Okay, what's your action? Make the dog sound. Roo. Roo. Oh, le felicita. Roo. Le contaba chistes. Le contaba chistes. Ha ha ha. La jaula.
Cuidado. No. Jokes era un broma. ¿Sí? Yeah, hay dos palabras, broma y chiste. Okay. Wow. Muy bien. Chiste like the verbal ones or the like bromas, like the, you know, like in playing a joke. Yeah. Chase. Yeah. Food hand you though. No. What? Harmony. Artura. You did something. Use a chair. Just a few. Oh, no. Use one. Use one. Make sure you don't tear your ACL again. Wait. Careful. Como si fuera Rachel Ray. Estaba en la cocina y ella corta los vegetales con cuchillo. Muy bien. Ella cortó cebolla, zanahoria, interesting conversation. Okay, bien, ya pasamos. Cuando Daniela cortó los vegetales, contaba chistes. Oh, perdón. How do you properly say carrot? Zanahoria. Okay. Zanahoria. I'm gonna cry. Keith Sharp. Say this.
Daniela sirvió, what sirvió?
mother, su sopa a Rachel Ray. Rachel le dijo, es muy rico. What's rico? Rich. It's kind of delicious. Yeah. Un millonario y una comida son ricas. Le felicito. Muy bien. Y luego le preguntó, ¿cuidaste? ¿Cuidaste mi mascota? ¿Qué es mascota? Pet. Mi mascota en la jaula. Roof. En la cocina. Oh, it's a problema, no? It's a problema. Why did she kill the chicken after she added it to water? She didn't. She went to the fridge to get the chicken. It's like, oh, I Why would you put a chicken in the fridge? Yeah, why would you put a live chicken? No. Okay, let me see. Mira, cuando fue al refri, miró una jaula. No estaba en el refri, estaba en el suelo. But then she put it in. De la sopa. ¿Le gustaba o no le gustaba? Le gustaba. ¿Le gustaba mucho o poco? Mucho. Sí, le gustaba mucho. ¿Qué le dijo, cómo respondió Rachel Ray a Daniela? Yum, es muy rico. Yes, muy rico. Pero un problema. El pollo en la sopa era la mascota. Era la mascota de Rachel. Es un problema, ¿no? Bien. Con un compañero. Go. Se reía muchísimo como contaba chistes. Estaba sola. Es una chica, ella sola. Estaba sola y por eso no otra persona oyó sus chistes, escuchó, se reía. All right, continue.
tu compañero? Cuando fue al refri, miró una jaula con pollos. ¿What jaula? Una jaula con pollos vivos. Daniela cortó la cabeza de un pollo con un cuchillo. El pollo corrió mucho sin cabeza. ¿Uno más? Por fin Daniela sirvió su sopa a Rachel Ray. Rachel le dijo, es muy rico. Le felicitó y luego le preguntó, ¿cortaste mi mascota en la jaula de la cocina? Un problema. All right. Con un compañero, recuenta la historia. Este es el vocabulario, ¿no?